Buenas muchachos y muchachas, muy pero muy buenas. Soy Tony desde mi granjita acá en Hey Day y bien, hoy es hablando de todo un poco. Así como muestra el título del video, vamos a hablar de todo un poco y vamos a leer los comentarios de todos y cada uno de ustedes hasta que nos alcance el video. El video hace referencia a esto del stock, de la cantidad de árboles que generalmente yo utilizo en mi granja. Yo utilizo 50 árboles y 50 arbustos de cada uno de las especies de árboles que existen en el juego, ¿ok? Mientras voy comprando, mientras voy probando cuántos hay y todo eso, pues vamos a ir hablando de todo un poco. Vamos a leer los comentarios de todos ustedes, ¿ok? Vamos a empezar con el más reciente, que fue hace unas 20 horas. Fue Jenny Reyes, quien dice que saludos, Pine o Pain, muchachos, así se me reconocía antes o ahora también. Generalmente ahora me presento más como Tony, no como Pain o Pine. Y like al video, hace referencia al video del día común, muchachos. Frost Coffee dice que, en la opinión de él, la mejor forma de ganar diamantes infinitos y monedas es ingresando a una página que él deja por ahí el enlace, pero eso es una falsa, es una farsa completa. No hay ningún generador, no existe. Lo único que quieren es encontrar tu dirección de correo electrónico para intentar quitarte la granja, por lo cual no ingresen por ahí, muchachos. Lynn Stewart dice que a veces practica el español. No digan, muchachos, practica el español. Lynn Stigwell, ¿de qué país es usted y qué idioma es el que usted habla? Ok, me gustaría saber. Dice que está mejorando la manera de entender y luego ve nuevamente el video para ver si comprende qué es lo que estamos hablando acá o qué es lo que estoy hablando yo en este caso. Stanley dice lo siguiente: hola Tony, ¿cómo vas? Quisiera saber cuándo vas a agregar al vecindario lo mejor del líder. Lo mejor del líder recibe vecinos únicamente provenientes del vecindario Lo Mejor del Líder 2. Nosotros la semana pasada abrimos, fue este domingo, fue este lunes, muchachos. Este lunes abrimos. Y cuando ellos sean ya conocidos, que juegan bastante bien y que son rápidos y que nos quieren ayudar, pues pasan al vecindario Lo Mejor del Líder. Es la única manera de ingresar a nuestro vecindario de momento. Teresa Muñoz dice lo siguiente. Teresa Muñoz, un saludo para ti. Dice que a ella no le gusta ese tipo de grupos donde le exigen sobre cuántos árboles y cuántos arbustos debe tener ella, marchitos o no, porque a ella no le gusta verlos en la granja. Dice que se ven feos. Nosotros no, no, antes sí pedíamos de que ningún arbusto o árbol fuera solicitado de ayuda. Nosotros lo que hacíamos era que le exigíamos a los jugadores que tenían que guardarse los árboles y arbustos por si salía alguna tarea. No obstante, después vino Estefanía, y nos pidió que analizáramos la situación y se cambió a un porcentaje de árboles y arbustos. Por ejemplo, yo manejo 50 de cada cosa, de cada fruta en este caso, y si se marchitaran todos y si están para ayuda, podría poner un porcentaje de 30 o 25 o 20 árboles, dependiendo de lo que yo guste. Así que cuando alguien toma una tarea de ayuda, muchachos, yo puedo ponerle un porcentaje de mis árboles marchitos para que termine más rápido la tarea. Pero no, ya no son todos como antes. Antes sí se pedía que fueran todos, ¿ok? Claudia Gómez dice que dice: hola, buen día. Gracias, Tony. Te comento que mi amiga sigue sin poder ingresar a Hey Day. Y el dispositivo es un Huawei. Bien, muchachos, el tema con Huawei lo estoy analizando con la gente de los desarrolladores de Supercell para ver qué es el problema. Si ya definitivamente no va a jugar, no, no, no va a rodar, no va a seguir, no va a correr en estos dispositivos, porque Huawei tiene un problema ahí con Android. Tengo entendido que ellos lanzaron hasta su propio sistema operativo y no sabemos bien si va a poder soportar. No solo Hay Day, sino otros juegos, muchachos, de plataformas similares o juegos parecidos o tal vez no tan parecidos, no sabemos todavía, por lo cual quiero consultar primero con los desarrolladores para lanzar
un mensaje ya un poco más formal, ¿ok? Dice Jessica Manzanilla, qué emoción, ya está cerca del nivel 100, sí, ya estamos cerca, ella está en el nivel 59 y dice que cada vez que sube 10 niveles se alegra demasiado, bueno, pues, yo también, dice que salud, ya se me extrañaba, muchas gracias, Jessica Manzanilla. Jessica Manzanilla, muchachos, juega Brawl Stars y es muy buena. Ahí tiene unos videos, le recomiendo el canal para que vayan a verlo. XXDS dice que bajemos el nivel del vecindario. Ya se bajó, muchachos. Lo que pasa es que muchos vienen a buscar el vecindario principal. Tienen que ir al vecindario segundo. Yo siempre dejo la etiqueta por ahí para que ustedes lo vean. Gato55 dice: un saludo, soy gamer. Usted me saludó en el video del día común ayudándome y dijo que quería enviarle un saludo y un abrazo para usted. Muy bien, lo hice. Y dice que tiene una idea para estar visitando las granjas de los suscriptores. Muy bien, vamos a tomar en cuenta el detalle. Vamos a ver cuándo podemos hacer una visita de granjas, poder hablar de sus granjas un ratito. Y vamos a tomarlo en cuenta, ¿ok? Yudelka María Grullón de la Cruz dice: me muero por unir al vecindario. Bueno, aquí le estamos esperando. Honestamente, yo creo que el lunes abrimos. Y Yudelka, si ya entraste, pues bienvenida. Y si no has entrado, pues te esperamos. Kakulo hace. No, sí, Kakulo hace. Dice que buen video, crack. Kakulo hace, un saludo para ti. Belinda Heyday, día común. Qué bien. Tony, saludos. Buen video. Muchas gracias, Belinda. Ella también tiene un canal. Dese una vueltita por ahí. Está muy, pero muy bueno. Diva R01D. Buen video, muchas gracias Belinda, Diva, perdón, saludos para ti, se te aprecia, se te echa de menos también. Carlos Vicedo Antón, busca un vecindario que sea activo y es nivel 33. Dylan V dice: mi like es por tu gran video, déjame unirme a tu vecindario. Dylan, yo creo que hasta estuvimos conversando ahora por el lado de WhatsApp. Un saludo, Dylan, para ti. Patenquista TV dice like. Patenquista, un saludo para ti. Un seudónimo bastante, bastante bonito. Verónica López Arenas dice lo siguiente: he intentado meterme a vuestro vecindario, pero el nivel que ella tiene es 14. Me he hecho esta semana la granja y tengo otra más grande. La principal, podéis aceptar. La etiqueta de ella es P8GY9P9LQ. Espero que hayas podido entrar, Verónica. De Joshua 458 dice que él no puede meterse al vecindario en horas locales. Muchos tienen problemas con el horario, muchachos. Yo siempre dejo un reloj estándar. Ustedes ingresan ahí y automáticamente los va a redirigir a la hora exacta de Costa Rica. Entonces pueden ver su hora exacta en el momento para ver más o menos qué hora es y cuánta diferencia hay, ¿ok? ¿Cómo se une Luis Che T? Dice que cómo se une porque allá en Perú eran las 6. E igual, ahí hay un enlace el cual te va a decir cuál es el margen de tiempo de lo que es la diferencia con nosotros. Tengo una pregunta, dice, tiene Gato 55, dice que tiene nivel 13 años. Sí, sí puedes entrar, ¿ok? Hazel Argueta dice que ella quiere entrar. Pues bien, esperemos, Hazel, que hayas entrado. Mailin Santos dice: hola, seguro les interesa Derby Intenso. Están invitados al vecindario de ella. El número de ID del vecindario es 9C0RVY20. Solo aquel que quiera jugar para ganar, no quiere flojos en el vecindario, muchachos. Carlos Vicide Antón dice: busca un vecindario. Bueno, ya se lo leí. Berna López dice que tiene cuatro granjas para que me promocione herramientas a la principal y dice que sí al juego limpio. Muy bien.
¿Cómo entra a mi vecindario? Eso lo decía Steven Trejos. Entra a través de los videos que yo subo, únetenos al vecindario, te vas al vecindario de prueba, haces bien las cosas por allá, espera que yo me ponga en contacto contigo y ahí nos hablaríamos para que pases al vecindario principal. Esa es la manera de ingresar. Isa Pinajer dice lo siguiente: que tenga masas, estacas y objetos para incrementar la capacidad de silo granero. Dígame qué quiero. O sea, Isa necesita ese tipo de herramientas, ¿ok? Berna López, no me agradó mucho este diseño, pero todos los demás que has hecho te han quedado estupendo. Berna dice que no le gustó el diseño que tengo actualmente. A mí sí me ha gustado mucho, Berna, la verdad. Me cuesta un poquillo acomodarme, pero vamos a intentar hacer otro diseño para ver si te gusta más, ¿ok? It's Tiago YT Guata FF. Dice: ¿cómo tener muchas monedas rápido? Vea un video de él de 40 minutos. Se refiere a que cómo tener monedas. Explico que en el video es paso a paso, lento pero seguro. ¿Dónde queda la pescadería? Dice Aradel. Aradel queda a la par del muelle. Hay un botecito que está destruido, tienes que repararlo. Después de ahí ingresas al área de pesca. Ahí queda la pescadería, ¿ok? ¿Quién dice cómo conseguir las semillas de maíz? Las semillas de maíz son las mazorcas que aparecen en los periódicos. Sales al periódico, buscas. De hecho, en estos momentos hay muchas, dicho sea de paso, muchas mazorcas. Así que el Sebas Team tienes que aprovechar. Porque la verdad, sí hay bastantes mazorcas, muchachos. Ayer había una oferta de que en vez de dos salían tres cultivos, muchachos. Qué maneras. Estamos haciendo las tareas de maíz, muchachos. Los silos llenos, las cajas del puesto de venta llenos con anuncio en una moneda y no se vaciaban. De pronto llegó uno de los visitantes desde la granja y me compró 183, que me bajó un poco el silo y pude seguir con mi tarea. Pero qué complicado, muchachos. Qué complicado cuando tienes que hacer una tarea y en vez de dos cultivos te salen tres. Generalmente salen dos, pero estábamos en un evento. PO dice lo siguiente: ¿para qué sirven los timones que dan cuando haces el envío? Ok, buena pregunta. Los timones que salen, las manivelas de los barcos, el timón del barco, ¿no? Es un, como, vamos a ver, como una lista general de los mejores jugadores que envían el barco, ¿ok? Es una lista aparte de todo. Se va haciendo por ayudas que hagas, también por envíos de barcos. Entre más envíos hagas, entre más ayudas de cajas de envíos de barcos hagas, pues mayor va a ser el puntaje y se crea una lista top en el cual le cuento que yo soy bastante bajo porque casi no envío barcos, pero sí, esto es una, es como un estilo de prestigio, un honor que tienen los que envían mucho barco, ¿ok? Básicamente eso es. Me pregunta PO que si esos puntos sirven para algo, muchachos. Básicamente es un honor, un prestigio estar entre los mejores jugadores de envío de barco. Pero no sé hasta la fecha si a alguien le darán mejores premios. No sé si a alguien le darán diamantes por esto. Exactamente no lo sé porque nunca he estado arriba y nunca he tenido el contacto con alguien que esté muy, muy arriba. Solo sé que es un prestigio, es un honor estar entre los mejores, pero no sé exactamente si harán un beneficio, ¿ok? Nefertari dice lo siguiente: que si utilizas barriles de TNT para explotar la mina, te dan diamantes. Efectivamente, si sí te dan diamantes, ¿ok? No, no sé si con la misma frecuencia, si utilizaras picos, pero sí que te van a dar diamantes, ¿ok? Dice: ¿qué pasa si yo quiero conseguir tickets? Tienes que enviar los pedidos que son como celestitos del cartel que está junto a la casa de campo. Enviar barcos y también tocar las cajas misteriosas. Participar en derbis. Te dan una opción ahí de. A veces salen tickets. Entonces también en la ruleta de la fortuna. A veces salen tickets. Pues ahí es donde los puedes conseguir.
Dice Dan Stone, hola, tengo una duda. ¿Cómo hago para poder editar mi granja? Me dice que me faltan elementos básicos y pues no sé qué será. Perdón la ignorancia. ¿Los elementos básicos son árboles, edificios, o en este caso sí, edificios, estructuras, máquinas, corrales, muchachos, que son básicos y esenciales para poder poner tu granja, ok? Para poder guardarla. Si aún tienes guardados en la parte de la derecha, van a aparecer números como en rojo que te van a decir cuántos te faltan de poner, ok. Y no es ignorancia, Dan, todos pasamos por eso. Yo al principio no entendía mucho el tema, pero fui estudiando un poquitito el tema ahí en los foros y ya aprendí de que es necesario poner todos los elementos. Hay Day es una plataforma en la cual no te va a decir que tienes que hacer un dibujo, no te dicen dónde poner, lo único que tienes que hacer es poner todo lo elemental, lo necesario en tu granja nada más. Chetan Gajipra dice que Hey Day. Pues bien, Chetan Gajipra, saludos. Giovanni Valen, gracias Tony, buen video sobre el tema de pesca. Muchachos, el tema de la pesca, Giovanni es de nuestro vecindario. Saludos para ti, Giovanni. Nosotros, bueno, yo, perdón, estoy con un gran video de continuando el tema de la pesca, lo estoy editando, ahí lo tengo por ahí, está un poquillo ocupado, pero apenas me desocupe, lo voy a subir, ¿ok? Dice Berna López. Nunca me ha llegado un código y he perdido mi cuenta y no me dan el número. Esto es muy frecuente, Berna. El Supercell ID nos cuando nos vamos a loguear nos va a pedir un correo. Nosotros debemos de tener acceso a ese correo. Si lo editamos mal, con solo un número que cambiemos, una letra o lo que sea, no lo editamos bien, ellos envían un correo a esa dirección que nosotros estamos editando. Si nosotros lo editamos bien y no tenemos acceso, ellos lo envían de todas maneras. Ellos no saben si tenemos acceso o no al correo, por lo cual hay que estar muy atento a eso. Si no tenemos acceso al correo electrónico, muchachos, no solicitar lo de Supercell ID porque no vamos a poder recuperar nuestras granjas a no ser que hagamos un montón de gestiones. Y le cuento, muchachos, que es un poco complicado. Dice Kaiser Gamers que vayan a ver sus videos. Por ahí tenemos uno. Alma Rosalinda Cortés Ábalos dice: el pescado blanco, ¿cómo lo pesca? Necesito saber cuál es el pescado blanco. Rolando RTM dice que saludos. Jonathan Ralda, saludos para ti también. Paola Chico, Paolita Pau, saludos para ti, Pau, mi compañera de Free Fire. A veces jugamos Free Fire, pero pésimo, muchachos. Hey Day, Granja Girasoles, súper buenísima la información. Muchas granjas. Muchas gracias, granja de Hey Day Girasoles. Axel González dice: necesito que hagas un video de cómo ganar experiencia súper, súper rápido. Bueno, así tan súper, súper rápido, pues lo único que me viene a la mente ahorita es enviar pedidos, enviar barcos, cosechar los árboles, los cultivos, las máquinas. Básicamente es lo que hacemos todos. Lo que pasa es que hay que ser un poco más insistente, ¿verdad? Okay. Mareusal, buen diseño. Ya quiero ver mi granja así. Tony, ¿en qué la convertirás? No he logrado echarme bien al agua. Mareusal, un saludo para ti. Marta, correcto. Un saludo para ti. Se te aprecia mucho, Marta. Un saludo para ella. Francini Alfaro dice que cómo aparezco yo en Facebook. Francini, aparezco como Tony Sánchez. Y te he dejado el enlace de mi Facebook, ¿ok? Lidier Romero, un saludo para ti. Leonard Cázares.
Necesita que le demos una oportunidad nuevamente en el vecindario. Leonard, esperemos que sí. Itzel C., un saludo para ti. Candy Durán. Un saludo para ti. Dice que necesita saber cómo recuperar la granja después de haber perdido el Supercell ID. Bien, muchachos, básicamente ya hemos llegado a donde habíamos dejado los otros comentarios. La verdad, me alegra poder haber llegado, porque siempre dejo una marca ahí donde ya los he llegado a leer. Entonces, eso fue del video anterior. De todo un poco, muchachos, hablando de todo un poco. Ahora bien, muchachos, lamento y mostrar el micrófono y todo eso, pero bueno. Me falta parte del video porque no he completado, por lo cual vamos a dejar los comentarios de lado y vamos a hablar sobre un tema de nuevos vecinos en el vecindario Lo Mejor del IR 2. Bien. A algunos se les ha excluido del derby. Esto no porque nosotros pretendamos excluir a todos y todos queremos jugar el derby, ¿verdad? No obstante, si habemos jugadores que no tenemos tantas parcelitas, o habemos jugadores que somos muy bajitos y no tenemos maquinarias como para hacer tareas. Recordemos que el derby floreciente es el único derby en el cual yo tomo una tarea, después la tomas tú, después nuestro otro compañero y después nuestro otro compañero, para que esa tarea vaya subiendo de puntos. Por ese detalle, muchachos, no es que se les va a excluir por todos los derbis, ¿ok? Un tema muy importante es que si yo tomo una tarea floreciente, van a haber detrás de mí una cantidad de participantes que están deseando terminar la tarea o hacer la tarea que yo ya he tomado, ¿ok? Está pasando de que muchos jugadores son nuevos, lo comprendemos, intentamos ser comprensibles en ese tema y nosotros queremos solamente ayudar a mejorar tu estilo de juego, ¿ok? Por lo cual, hemos tenido que separar a algunos muchachos. No porque queramos ser. No porque queramos ser posesivos ni nada por el estilo, sino porque de verdad queremos ayudar. Por ejemplo, yo entro a un vecindario y ese vecindario me dice a mí, el líder me dice a mí que no tomemos tareas que no sean florecientes y yo simplemente hago caso omiso y tomo tareas que no sean florecientes, agarro cualquier tarea y empiezo a hacerla, hago otra tarea, la sigo haciendo y sigo y sigo y sigo y puedo llevar 7, 8 tareas, pero no son florecientes. Esto a nosotros nos dice muchas cosas. Una es que no estás leyendo los comentarios en el chat, otra es que no estás leyendo los mensajes privados en el chat del grupo, del juego, y otra es que no tenemos cómo comunicarte o cómo comunicarnos contigo sobre lo que es el WhatsApp, ¿ok? Entendemos que algunas personas tienen los números de WhatsApp meramente para familia o para personas de confianza y no quieran darlo al grupo, pues al vecindario, lo entendemos. Y nosotros estamos abiertos a ese tipo de cosas, por lo cual siempre tratamos de informar tanto en el chat del grupo del juego como en el chat como en mensaje personalizado arriba para informar, ok. Entonces el vecindario Lo Mejor del Líder 2 está enfocado únicamente para se me fue el internet, muchachos. Vamos a intentar loguear nuevamente. Listo. Ahora sí, vamos a continuar. Nosotros estamos enfocados en buscar buenos jugadores y pasarlos al vecindario principal, ¿ok? Si eres un jugador demasiado bajo y se te pide que este derby se va a excluir, que te prepares para el próximo, pues lo que tienes que hacer es trabajar un poquitito ahí, estar anuente a ver quién necesita cualquier tipo de ayuda, si alguien tiene los puestos
estas cajas en el puesto de venta llenas, saturadas de maíz, si tienen la tarea de maíz, comprarle y vender nosotros y estar guardando ayudas para cuando salga una tarea de ayuda y así sucesivamente. Si tenemos alguna herramientica por ahí de explotar la mina y salir una tarea de mina, pues regalársela a alguien o compartirla para que el grupo suba en sí. Después, cuando ya vengan los derbis normales, participar nosotros y dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? No importa el nivel que tengamos, cuando somos anuentes a querer ser parte del grupo. Nosotros estamos muy felices con los muchachos que han ingresado. La verdad, vienen muchachos muy buenos, muy probablemente muy pronto los vean en el vecindario principal porque están haciendo las cosas bastante bien. Vamos de primero, vamos dando una paliza a la Liga de Campeones allá, muchachos. Y acá en el vecindario de nosotros, vamos bien, vamos muy bien, vamos de segundos, pero estamos viendo de que el vecindario que va de primero va haciendo tareas, no sé, tienen como, no sé. Tienen un 5 ahí al final, se supone que tiene que ir todo en cero, pero bueno, quién sabe qué tipo de tareas se están tomando. La verdad es que hay una de 100, de 275, muy probablemente por eso sea, no hayan avanzado, pero estamos muy positivos de que vamos a ganar, ¿ok? Si no ganamos, pues nos quedaríamos todavía en la Copa 60 y nos quedarían 40 para poder lograr llegar a una nueva meta que nos hemos puesto todos, que es llegar a la Copa número 100 de oro en la Liga de Campeones. Muchachos, yo voy a dejar el video acá. Este ha sido el video de hablando de todo un poco. Hay muchas cosas que me gustaría hablar, demasiadas cosas como, por ejemplo, el nuevo tema que se está dando ahorita en lo que es el juego. A mí, en lo personal, me gusta bastante. Se acercan épocas como la de Halloween y toda la cuestión. No sé si habrá actualizaciones. Esperemos que sí, muchachos. Y recuerden que cuando hay actualizaciones, a nosotros nos regalan información meramente del juego, ¿no? Entonces, es una información exclusiva que me gustaría mucho que ustedes digan, bueno, ese muchacho es exclusivo de ahí, de Supercell, nos va a ayudar a estar informados. Así que si no estás, muchachos, si no están suscritos al canal, suscríbase para estar al tanto de todo lo que viene. No sé exactamente qué vendrá, pero sabemos que vienen cosas muy buenas. Bueno, no lo sabemos, lo suponemos por lo menos. Muchachos, básicamente este ha sido el video de hablando un poco. Espero de verdad que les haya gustado. Tal vez hoy no estamos tan contentos, siempre andamos en una sola risa, pero la verdad sí que lo estamos. Tal vez no lo manifestamos acá, pero sí, sí que estamos muy felices, tanto con los muchachos del vecindario 2 como el vecindario primero. La verdad, espero que este video les haya gustado tantísimo como a mí, muchachos. Y nos veríamos en el próximo video. Recuerda que si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte. Si no le has dado like, dale un like. Así nosotros sabemos de que nuestro trabajo te está gustando. Si no te ha gustado, dale un dislike y coméntanos que no te ha gustado, para intentar mejorar. Y si te ha gustado, compártelo con tus compañeros de granja, familiares, vecinos y amigos. Y muchachos, nos veríamos en el próximo video. Hasta luego.